ya decirles a estos que bienvenidos de nuevo al programa, bienvenidos a este breve vídeo en esta ocasión. Esto de la mascarilla nos va a matar. En fin, estamos alcanzando ya la altitud de crucero de hoy, que va a ser de 3.500 pies. Y nos dirigimos hacia el punto de notificación November del CTR de Bilbao para realizar dos maniobras que nos apetece enseñaros. Bueno, más que maniobras, primero es una fase del vuelo. Nos pedíais el crucero. Bueno, pues Íñigo, te dejo a ti en el crucero. Ahora voy a alcanzar el crucero. Siempre lo que hacemos también, cuando alcancéis la altitud del crucero, y mi instructor me corregirá si es que estoy equivocado, lo que vamos a hacer es, primero, no vamos a tocar los gases, sino lo que vamos a hacer es, cuando veamos que estamos llegando ya a los 3.500 como estamos, vamos nivelando el avión poquito a poco, bajando la vertical speed para que coincida justo con nuestra altitud, que es la de 3.500 en esta ocasión, y ahora sí lo que haremos es ajustar la potencia. Eso es. Una vez que la altitud esté ganada, y más o menos a ojo, podemos poner en unas 2.200 vueltas, por ejemplo, para que mantenga. Y posteriormente ahora sí podríamos hacer ajustes del trim para que el avión se mantuviera, ¿no? Efectivamente. Vale. Y mantener la potencia, ¿vale? Hasta que salgamos del arco blanco, ¿vale? Eso es muy importante. De acuerdo. Cuando salgamos del arco blanco del anemómetro, ya recortar la potencia, eso, un 2.200 que vuela un pelín más, o bueno, o comienzo el arco verde de nuestro indicador de RPMs. Y bueno, luego lo que tú dices, trimar. No antes, porque si no vas a trimar dos veces. Antes de recortar la potencia y después. Y haciendo las cosas bien nos ahorramos trabajo. Eso es. Y bueno, lo del crucero, ¿cuáles son las instrucciones que le podemos dar a nuestro amigo, ¿no? Vale, ¿cómo se hace un crucero en una Cessna 172 como la nuestra de hoy? Sí, bueno, pues para mantener el crucero es muy sencillo, digamos. Hay que mantener lo básico, mantener la altitud, ¿vale? Y tenemos tres tipos de crucero: crucero bajo, crucero medio y crucero alto. ¿Eso cómo va a depender? Depende de la potencia que llevemos. Ahora estamos a unos 2.000-2.100 RPMs, ¿sí? Pues si hay un crucero bajo, que ahí se puede ver que estamos en unos 85-90 nudos, rozando el arco blanco. Eso es. Si queremos ir a un crucero medio, podemos aumentar la potencia, lo primero a 2.200-2.300 es lo que hay, ¿vale? Y sin ascender, tenemos que bajar un poco el morro para que no suba el avión, ¿vale? Eso es, tengo que ejercer un poco de presión en los cuernos. Eso es. Y ahora lo que voy a hacer es acompañarme del trim para mantenerlo. Y ya vemos cómo empieza a aumentar un poco la velocidad, que digan, a unos 90-95. Ya tenemos el crucero alto, lo vamos a poner a 2.400 vueltas aproximadamente. Haremos el mismo procedimiento, bajar un poco el morro, que si no, subiremos, como vemos que tiende a subir un poco, y la velocidad aumentará. Ahí está aumentando los 100-110 nudos, y esto sería el crucero alto. Normalmente se suele volar en crucero medio. Ahora los comienzo de arco verde de las RPMs. Y si bajamos entonces, el procedimiento será a la inversa, ¿no? La avión ahora tenderá, aunque es verdad que he metido demasiados gases, bueno, ahí, pero bueno. Cortar un poco motor a 2.200, mantener altitud tirando un poco hacia arriba y después de todo trimártelo para mantener bien la altitud. Vale. Y eso. Voy a ir. Lo primero, tenemos que comunicar que estamos en punto norte. Eso es, comunica torre. Torre del Eco Golf Papa, sobre la vertical de November, 3.500 pies, y nos mantendremos para maniobras. Vale. Bueno, nada, aquí sí podemos coger un punto de referencia, como quieres. Yo suelo coger la gaviota como punto así un poco más lejano. Sí. Está el día hoy precioso, ¿eh? Sí, está el día, sí. Está muy bonito, sí. Y muy importante, ¿vale? Después de llegar a nuestra altitud, ¿vale? Sí. Hacer un chequeo, que es el chequeo genérico, el FEDRA o FREDA, pues depende de cada uno cómo le quiere llamar, eso, ¿vale? Vale. ¿Qué es? ¿Cómo sería? Primero, FEDRA es una palabra, digamos, de unas iniciales. La F es de fuel, ¿vale? El combustible. ¿Cómo andamos? Pues ya vemos que tenemos los dos tanques de combustible con el combustible que habíamos chequeado. E, de engine, ¿vale? Comparar los parámetros de motor que estén correctamente, tanto la presión de aceite, temperatura de aceite, las RPMs que sean las adecuadas, ¿vale? Y la batería con el
con amperímetro cargando, vale. Perfecto. De acuerdo. La R de radio, pues solo tenemos una radio, comprobar que estamos comunicando para la 118.5, que es la de torre, y si pudiésemos pasar a otra frecuencia, pues tener ya de stand-by la siguiente frecuencia, ¿vale? De acuerdo. En stand-by. De acuerdo. De direccional, pues que vamos en el rumbo deseado, en este caso como es un vuelo visual y estamos yendo a la gaviota, pues bueno, y chequear que el direccional vaya acorde con la brújula, aproximadamente igual un pelín menos, eso es 60 grados, 65, perfecto. Y por último, la A de altitude, pues la altitud, ¿vale? Chequear que tenemos los 1027 milibares, que es la que nos había dado la torre de control y el ATIS, y los 3500 pies que estamos manteniendo. Muy bien. Ese sería el chequeo que tenemos que hacer siempre que, bueno, pues cada X tiempo estamos en crucero haciendo un routine o cuando lleguemos a nuestra altitud deseada. Bueno, pues básicamente para cerrar este breve video en cuanto al crucero, esas dos, la regla nomotécnica de Freda, que recordar que era fuel con la F, radios, radio, engine de direccional y finalmente tenemos la A de altitud. Iñigo le ha hecho algo diferente, ¿no? Freda. Bueno, bueno sí, Freda sí. Que es lo mismo. O sea, que cada uno, Freda quizás suena un poquito peor que Freda, pero bueno, aquí cada uno, en fin. Y lo otro, los tres cruceros que nos ha hablado Iñigo, en este caso con diferentes regímenes de RPM que nos darán diferentes velocidades. Recordar como Iñigo nos ha indicado que para ajustar la altitud, primero siempre hay que ajustar la altitud antes de hacer ninguna corrección sobre los gases. Y siempre que haya pasado el anemómetro del arco blanco, entonces sí podemos empezar a recortar los gases y posteriormente, finalmente, trimamos el avión. Cualquier orden que no sea ese nos llevará a tener que trimar el avión y una otra vez repetidas veces y siempre estaremos autocorrigiéndonos constantemente. Pues espero que nos sigáis en el siguiente vídeo. Muchas gracias por seguirnos. Hasta ahora. Hasta luego.